Este cuerpo y sistema de aguas que rodea el humedal tiene su propia personalidad. Aquí antiguamente hubieron comunidades indígenas que habitaron el lugar. Yo creo firmemente en la capacidad de los espíritus del bosque, de los humedales, que habitan estos espacios sagrados. El humedal estaba primero, nosotros llegamos. Entonces como que él nos acoge, es nuestra casa común. El humedal ha estado amenazado hace mucho rato. Los rellenos no paran. No podemos dejar que por intereses, por ganar dinero, se nos esté quitando una parte tan valiosa. Rellenar un humedal para construir sobre él, no creo que sea muy buena idea. Realmente se quiere mantener esto como un parque más público, más abierto a la comunidad. Hacerlo con todo el respeto que sea necesario. Humedal Angachilla no se debe intervenir, no se debe rellenar y debe ser declarado santuario de la naturaleza. Eso no tiene doble discurso. Este es mi tubo de escape, mi pasatiempo favorito. Me recuerda a mi familia. Hemos visto cómo aflora la vida a través de los pajaritos que se acercan, cómo este verdor finalmente también es un regalo. Así que tiene un profundo valor sentimental, territorial también, de identidad. Thank you.